Estados Unidos, la cirujana plástica Wendell se hizo famosa en redes sociales por exhibir cómo realizaba cirugías mientras bailaba y cantaba y se grababa en acción, sin consentimiento de los pacientes y ha sido acusada de causar daño cerebral y deformaciones en algunos de ellos. La doctora aún continúa ejerciendo la medicina, sin embargo, sus videos ya han sido retirados de sus redes sociales. Ella los utilizaba como una manera de publicidad, sin pensar que bailar y cantar en el quirófano no es algo muy convencional. En las imágenes se observa a la mujer bailando con sus pacientes ya inconscientes en el quirófano. Incluso, una mujer reconoció sus glúteos en uno de ellos, cuando ella misma había expresado por escrito que no permitía la exhibición de imágenes de su cuerpo. Esto fue solo el comienzo. Médico canta y baila en cirugías, la acusan de desfigurar. Foto ilustrativa, Pixaba y algunos otros pacientes comenzaron a realizar acusaciones sobre la cirujana, entre ellas, el daño cerebral a una mujer y cicatrices que deformaron a varias personas que fueron intervenidas por ella. Según WSBTV2, la paciente quedó con daño cerebral a consecuencia de un paro cardíaco que la dejó sin oxígeno en su cerebro por un tiempo y las secuelas son de por vida. La doctora Wendell es nacional e internacionalmente reconocida como una cirujana cosmética y dermatóloga competente, solícita y compasiva, esa es la forma en la que la describen en el sitio de su página. En al menos una de sus grabaciones se observa cómo la médico bailaba incluso al hacer incisiones. Foto ilustrativa, Pixaba y dos hermanas acusan a la doctora de haberlas dejado como si Freddy Krueger hubiera cortado su estómago al realizarles una liposucción común, cuando se supone sería un tratamiento denominado Smart Lipo, en el cual se realizaría la técnica con láser. Susan Witt es la abogada que lleva los casos contra la cirujana, asegura tener casi 100 acusaciones contra ella. He tenido más llamadas y correos electrónicos a los que pude responder, dijo la abogada a KTLA5, respecto a las acusaciones, ni la doctora, ni sus abogados han emitido comentarios al respecto. Se reveló que la Junta Médica de Georgia tiene conocimiento de las prácticas supuestamente inseguras de la doctora desde al menos marzo de 2016, sin embargo, no se ha procedido contra ella. En esta nota, Estados Unidos cirugía baila y canta.